Zagreb, Croacia, la selección croata de fútbol viajó este lunes durante más de 5 horas a bordo de un autobús abierto desde el aeropuerto de Zagreb hasta el centro de la ciudad, acompañada por cientos de miles de aficionados que lo saludaban con júbilo como héroes tras quedar el domingo subcampeones del Mundial de Rusia 2018. Según datos de la policía local, más de 500.000 de personas salieron hoy a las calles de Zagreb, una ciudad de 800.000 habitantes, para dar su bienvenida al equipo liderado por el madridista Luka Modric. Jugadores de la selección de Croacia durante su recorrido en Zagreb, AFP. La multitud inundó las calles de tal forma que el autobús con los jugadores a bordo tuvo que circular con máxima lentitud y durante horas, lo que no cansó a los futbolistas que sin cesar saludaban con fervor y entusiasmo a los hinchas. Jugadores de la selección de Croacia durante el festejo en Zagreb, AFP. Muchos aficionados esperaron el paso de la selección desde esta madrugada, y otros, al menos unas 4 o 5 horas, por lo que ha habido más de 500 intervenciones médicas con gente desmayada por el cansancio, el sol o deshidratación. Así se observó el desfile desde las alturas de la selección de Croacia, AFP. 5 cisternas tuvieron que llevar agua a la céntrica Plaza Ban Jelačić, donde la bienvenida popular a la selección terminó con una enorme fiesta con más de 100.000 personas. «Hemos realizado nuestro sueño», dijo Modric, capitán de la selección y elegido como mejor jugador del Mundial, tras lo cual entonó con el público una típica canción patriótica croata. Luka Modric durante el recibimiento ante su afición en Zagreb, AFP. Cuando un niño con síndrome Down quiso darle la mano desde el público, la estrella del Real Madrid subió al chico al escenario para darle un largo abrazo. Ivan Rakitic, del Barcelona, fue recibido en la Plaza Ban Jelačić por las masas con una larga ovación de «Ivan, Ivan, Ivan, es imposible describir estos sentimientos. Realmente estamos orgullosos por haber defendido nuestros colores. Cuando veo todo esto, sé que todos estuvimos juntos en Rusia, seguiremos intentando que seáis felices y orgullosos», dijo el centrocampista. Ivan Rakitic durante el recibimiento ante su afición en Zagreb, AFP. La selección de Croacia, una joven república ex yugoslava de apenas 4,5 millones de habitantes, perdió en la final del Mundial ante Francia por 4-2 y con el título de subcampeón logró el mayor éxito deportivo de su historia. F. Esta nota incluye información de F. en esta nota.